estimadas alumnas, alumnos, personas que se acerquen a este curso virtual sobre la jurisdicción universal, a modo de introducción de lo que será, sin duda, una interesantísima aventura por un concepto, por un principio jurídico que no es fácil de entender porque comporta muchas otras circunstancias no estrictamente jurídicas, como es el del principio de jurisdicción universal, sí comprobaréis que su aplicación es fundamental o ha sido fundamental a lo largo de la historia, no exenta de dificultades, como digo, de tipo económico, político, diplomático. Al final siempre es una lucha entre quienes pretendemos aplicar el derecho en defensa de las víctimas y quienes lo violentan y posteriormente aquellos otros que o son los mismos u otros que avalan los comportamientos o simplemente no quieren complicarse y los dejan impunes. La jurisdicción universal no es un concepto nuevo. El principio se elabora comienza a elaborarse allá por el siglo XVII con los filósofos españoles, entre otros Francisco de Vitoria, también figuras tan relevantes como Hugo Grocio y otros que desde el campo de la filosofía y posteriormente desde el derecho y sobre todo ante los crímenes horrendos, los gravísimos acontecimientos que como hitos de negación de la propia condición humana se han ido produciendo, al menos surgieron voces que gritaban, aunque a través de la escritura, de que esto tenía que tener una respuesta. Lo mismo que ocurrió con Lenkin cuando, allá por 1929, comenzó a utilizar la palabra genocidio. Antes y después, desgraciadamente, y aún hoy, ha habido muchos ejemplos de genocidios. Bien, este genocidio, esa eliminación sistemática de personas por razón de su raza o simplemente por pertenecer a una etnia diferente a la que se pretende erradicar, es algo que merecía una respuesta jurídica universal. Es decir, que nos pongamos de acuerdo en una serie de principios, en una serie de mecanismos, de normas jurídicas que puedan dar una respuesta allá donde ocurran estos crímenes. Si sois amantes de la historia, recordaréis, por ejemplo, el caso de Bélgica en el Congo. Al final del siglo XIX, principios del XX, más de 2 millones de personas fueron eliminadas por orden del rey Leopoldo II de Bélgica, simplemente porque eran negros y porque eran nativos y se les consideraba como animales. Hay una frase muy famosa que se le imputa al propio rey como sorprendido cuando se planteó la posibilidad de hacerle responsable y dije, bueno, yo mato a los animales que están en mi propiedad. Ese era el nivel. Después vinieron, por supuesto, la Convención de La Haya de 1908, después vinieron la guerra, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, pero el Tratado de Versalles, el Tratado de Sèvres, aquí ya nuevamente la impunidad se impuso, porque aunque se acordó el enjuiciamiento del Kaiser alemán, sin embargo, se le amparó en un país, en este caso Holanda, y no se concedió la extradición. Es decir, no se le juzgó. Pero es que
tuvimos el genocidio armenio, el imperio otomano, entre 1915 a 17, es decir, en escasos 2 años, 2 millones de armenios fueron masacrados, eliminados, desaparecidos, torturados, es decir, sujetos de todo el catálogo de lo que se conocía entonces como crímenes horrendos. Al día de hoy, esos crímenes, ese genocidio, todavía recordad que no había aparecido ese nombre, sino hasta 1929, está impune. Y es más, en la normativa y legislación turca, hasta 2010 era delito siquiera mencionar la existencia del genocidio armenio. Y aún hoy día, por supuesto, no se ha abierto ningún tipo de investigación, más allá de algunas investigaciones declarativas, como ocurrió en Argentina, donde sí hay una sentencia, sin efectos penales, por supuesto, donde se reconoce la existencia del genocidio armenio y algunas decisiones de parlamentos de distintos países. En Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, también en Francia, desafortunadamente no en España, porque cuando se hizo la propuesta, el Congreso de los Diputados no la aprobó. Pero es un ejemplo que nos vamos a encontrar otros muchos a lo largo de la historia de la humanidad, de la impunidad. Pues bien, frente a la impunidad, uno de los mecanismos fundamentales es la aplicación del principio de jurisdicción universal. Hay muchos más ejemplos. Por supuesto, hay que mencionar los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y los juicios de Nuremberg y Tokio. En Nuremberg, por primera vez, se catalogan los crímenes de lesa humanidad, se enumeran esos crímenes, se consideran cuáles son en función de toda la barbarie que había concurrido y se fijan los principios de Nuremberg. Eso lo conocéis tanto por la historia como por el cine, tantas películas se han hecho que en este caso de la jurisdicción universal los medios de comunicación deberían de jugar, jugaron en algún momento y deberían de volver a jugar un rol muy importante, mucho más hoy día que vivimos en la época de la digitalización y de las redes sociales. Yo mismo estoy, como veis, utilizando este formato y la Fundación FICAR lo está tratando de poner al alcance de todos aquellos y aquellas que queráis compartirlo. Rápidamente, ya sí, catalogados estos crímenes, vinieron las convenciones. Las convenciones, por ejemplo, de 1948 de prevención y sanción del genocidio. Los convenios de Ginebra de 1949, referidos a los crímenes de guerra, como la primera normativización que se hacía y luego sus protocolos en los años 70. Vinieron más, por supuesto, la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todo influye, es decir, se iba ya moviendo a nivel internacional ese sentimiento, esa necesidad de que hubiera una respuesta jurídica frente a estos crímenes horrendos, atroces, que ya tenían nombre, como era el crimen de genocidio, que ya tenían nombre como crímenes contra la humanidad, aunque con algunas exclusiones, y que ya tenían nombre como crímenes de guerra. Es verdad que antes había legislado sobre la guerra, el jus ad bellum, el jus in bello, pero ahora ya, hacia la época moderna, contemporánea, se recogen todo este tipo de normas y seguiríamos luego con la Convención contra la Tortura y con otra serie de crímenes que se van incluyendo en los denominados crímenes de lesa humanidad, que hoy día vienen recogidos en muchos códigos penales, en otros no, pero con un catálogo bastante exhaustivo,
aunque con una cláusula final que deja abierta la puerta para otras inclusiones en el artículo 7 del Estatuto de Roma, al que ahora me referiré, y también previamente el delito de genocidio, el crimen en el 5, el crimen de guerra en el 8 y el crimen de agresión de reciente relativamente inclusión hace apenas 6 o 7 años en la cumbre de Kampala, de ya expresamente dentro del Estatuto de Roma, porque no estaba definido. Bien, pero ahora es el momento de que os diga qué es el principio de jurisdicción universal. He hecho un excurso histórico, pero hay que distinguir todos en nuestros respectivos países. Tenemos lo que se llama el territorio, la soberanía. Es decir, allá, el trozo de tierra más o menos grande en nuestros países, a donde llega el poder del Estado. Entendiendo Estado por el conjunto de todos los poderes, no el gobierno. No confundamos Estado con gobierno. El Estado es el gobierno, es el ejecutivo, es el legislativo, es el judicial y somos todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, el principio de soberanía y de territorialidad marca normalmente la extensión de las normas sancionadoras y de contenido penal. Es decir, aplicamos el Código Penal a los delitos que se cometen en el territorio español, no a los que se cometen, salvo excepciones, que se refieran, por ejemplo, a ciudadanos españoles que cometen un delito en el extranjero, están expresamente previstos, pero normalmente no hay competencia para investigar hechos que han ocurrido fuera de nuestro territorio. Bien, eso está claro, ¿verdad? Bien, pero esto no es suficiente, porque hay crímenes que trascienden las fronteras. Parece como que no tenemos gran dificultad en entender esto cuando se trata de crimen organizado. Uno oye narcotráfico, uno oye mafia, una serie de conceptos que poco a poco los hemos ido asimilando y nos cuesta muy poco trabajo entender que un delito de tráfico de drogas, que se produce la hoja de coca en Colombia, que después se convierte en cocaína, que se traslada a Estados Unidos o a España, a Europa, tal, es un crimen complejo, transnacional, y por tanto hay que perseguirlo en todos sus tramos. O el blanqueo de capitales procedente del mismo, o cualquier otro hecho de crimen organizado. Pero no siempre ha sido así. Esto es ahora. No siempre ha sido así. Y no tanto atrás, hasta 1988, con la Convención sobre el tráfico de drogas de Viena, no fue así. Es ahí, a partir de ese momento, en el que se empieza a tomar conciencia. Y el blanqueo de dinero, por ejemplo, en España, hasta que no llega a 1994, al final de diciembre del 94, tampoco. Sí, es en ese momento cuando se tipifica. Quiero decir que se va formando poco a poco. Estos crímenes los dejamos aparte y nos centramos en los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, que por cierto, en España, hasta 2003, no se incluyen expresamente en el Código Penal. Esto tiene su relevancia, precisamente porque antes de esa fecha se produjeron algunas investigaciones y hechos muy importantes, como los casos de Stilingo, de la dictadura argentina, los crímenes cometidos entre el 24 de marzo del 76 a final de diciembre del 83, o el caso Pinochet, 1973, 11 de septiembre, hasta prácticamente cuando cae del poder en 1989-90. Bien, este tipo de crímenes que trasciende las fronteras, que se puede haber cometido en cualquier parte del mundo, necesita una respuesta. ¿Qué respuesta?
principio de territorialidad y de soberanía. Allá donde se ha cometido el crimen, los tribunales tienen que juzgar y condenar, si procede, si las pruebas así lo demuestran. ¿Qué ocurre? Que normalmente eso no sucede, desde luego, mientras que quien provoca o comete esos crímenes sigue en el poder, porque la impunidad es absoluta. ¿Qué sucede también? Que es probable que cuando cae ese régimen dictatorial o ese régimen autoritario, se tenga intención de juzgar esos crímenes. Pero no siempre se puede o no siempre se quiere. España es un buen ejemplo de ello. Los crímenes cometidos durante la guerra civil y después de la guerra civil, en 40 años de dictadura, ha sido imposible prácticamente ni siquiera tocar los bordes del Código Penal. Es decir, hubo una ley de amnistía y todo se tapó, se cerró y no hay fuerza humana hasta el momento que lo mueva. Ese es un ejemplo, hay muchos más. También hay ejemplos de intentos para hacer lo contrario, por ejemplo en Argentina. En Argentina, cuando cae la dictadura y llega la democracia, se arma un proceso, la causa 84, en la que se juzga a los responsables de las juntas militares y se les condena. Pero no por todos los crímenes, sino por algunos de ellos. ¿Qué ocurrió entonces? Algo que era previsible. Comienzan las fuerzas contrarias a ejercer esa presión, entendiendo por contrario las propias fuerzas militares. Como ven que sus jefes y también otros responsables van a ser juzgados, condenados, presionan políticamente y el Estado cede. Y se aprobaron las leyes de obediencia debida y punto final. Y después vinieron los indultos generales, que incluso se indultaba antes de que hubiera condenas, lo cual es una contradictio in terminis, ¿no? Porque le quitamos todo valor al posible juicio, donde puede resultar absuelto, y es mejor resultar absuelto que resultar indultado, porque ser indultado implica que has cometido un delito. Nuevamente se instauró la impunidad, y así fue durante mucho tiempo, y en otros países, no he mencionado, por ejemplo, el caso de Tíbet, que, como sabéis, acontece con la invasión de China en el Tíbet y el gran éxodo que se produce durante una serie de años, pero que se concreta allá por 1959 y que hasta el día de hoy se mantiene, habiendo sido el Tíbet incorporado como una provincia de China. Y nunca se investigó, hasta que se iniciaron las investigaciones en España, como ahora mencionaré, por no extenderme demasiado. Bien, tenemos que impunidad por una parte, intentos de enjuiciamiento, pero impunidad de nuevo, iniciativas internacionales para este tipo de crímenes, pero que no pueden juzgar los crímenes cometidos anteriormente, sino desde que se crea el mecanismo, y con ello me estoy refiriendo a la justicia penal internacional. Ojo que todavía no he empezado con el principio de jurisdicción universal. Ahora estamos en la justicia penal internacional. Durante muchos años, más allá del tribunal de Núremberg, el de Tokio, y el de los tribunales derivados que se llevaron a cabo tanto en Alemania como en Estados Unidos, como en Tokio, que fueron secuelas de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, y después en cada país, allá donde se tipificaban estos crímenes, que hasta el día de hoy en Alemania se siguen juzgando hechos relativos a aquella época, porque son, y aquí introduzco un nuevo elemento, imprescriptibles, que es muy importante este concepto, este tipo de crímenes son imprescriptibles, quiere decir que el transcurso del tiempo no los borra. No pueden excusarse jueces y fiscales o cualquier tipo de investigador en que pasaron hace 30, 40, 50 años, porque así pasen 100, siguen siendo crímenes actuales.
y tienen que ser investigados y sancionados. Obviamente, si hay responsables vivos. Y si no, hay que aplicar, y esto ya es una evolución, algún tipo de justicia restaurativa. Pero eso es otra cosa. Que luego haré brevísima mención a un hito que la Fundación puso en marcha en 2015-2016, que fueron los nuevos principios de la jurisdicción universal, donde se da cabida a este tipo de posibilidad. Es decir, es la experiencia acumulada nos hace avanzar la intención de que avance la aplicación del principio de jurisdicción universal, pero no he llegado ahí todavía. Jurisdicción penal internacional, ¿dónde está representada? Ya he dicho antes los antecedentes, pero no es hasta 1998, el 17-18 de julio de 1998 en Roma, que se firma el tratado que crea el Estatuto de Roma, la convención que crea el Estatuto de Roma y crea la Corte Penal Internacional de carácter permanente. Ya no serán tribunales ad hoc, como hasta ese momento había sucedido en algunos casos. Ya no serán para masacres concretas, que normalmente, como he dicho antes, quedaban imprejuzgadas. Otro hecho relevante, que después se juzga con una especie de tribunal híbrido, que es otra variable, es el de Camboya, el genocidio de los jemeres rojos contra los opositores. Y notad bien que he dicho genocidio, pero no es pacífico, porque al ser de contenido político, la represión nunca se aceptó por la doctrina, la gran parte de la doctrina, que este podía ser motivos políticos, ser un crimen de genocidio. Fue una discusión importantísima y que tuvo que ver todo lo que Stalin, el régimen de Stalin, había producido durante su mandato y que no aceptó la inclusión del concepto dentro del genocidio por motivos políticos y pasaron a ser lo que después, ya en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, son crímenes de lesa humanidad. Bien, julio de 1998 se firma el Estatuto de Roma y pasa a su ratificación. El 2 de julio, si no recuerdo mal, de 2002 entra en vigor el Estatuto de Roma, porque lo firman hasta ese momento 60 países, hoy son 123, si no me falla la memoria, entonces 60 los que ratifican y a partir de ahí entra en vigor para los territorios de estos países. Ojo que aquí hay una diferencia muy importante, porque alguien puede decir, y de hecho, por algunos responsables políticos haciendo trampas, dicen, bueno, ¿para qué la jurisdicción universal si ya tenemos la Corte Penal Internacional? Claro, y esto es una trampa saducea, ¿no? Porque tenemos el Estatuto de Roma, pero el Estatuto de Roma se aplica a hechos cometidos desde el 2 de julio de 2002 y en los territorios que corresponden a los estados que han ratificado el Estatuto de Roma. Y la pregunta sería, ¿y cuáles no lo han ratificado? Si tenemos casi 201, 202 o 3 en países hoy día en el mundo, pues nos faltan 70 y tantos, ¿no? Casi 80. Pues son pequeños países como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, Irán, China, y unos pequeños también pero muy paradigmáticos como Israel, por ejemplo, de todo el arco de países musulmanes está prácticamente nada más que Jordania la que lo ha firmado, ahora Afganistán, pero no creo que los talibanes tengan mucho interés en aplicar el Estatuto de Roma, aunque hay algún procedimiento abierto.
Es verdad que se puede extender puntualmente porque el Consejo de Seguridad puede tomar una decisión de extender en hechos concretos la aplicación del Estatuto de Roma y, por tanto, de la Corte Penal Internacional a otros casos. Hay ejemplos. Libia, Sudán, por ejemplo. Ahí el Consejo de Seguridad tomó una decisión. Pero en otros ámbitos no nos vale. ¿Por qué? Porque los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dentro de los miembros, de los 15 miembros que creo que tiene, 5 tienen derecho de veto. Es decir, son los 5 aliados de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. Qué curioso, ¿verdad? Salvo los 2 primeros, es decir, Gran Bretaña y Francia, los demás no forman parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, que el Consejo de Seguridad pueda autorizar, si lo hace, en estos casos lo que hubo fueron varias abstenciones, y se puede hacer. Bien. Esta es la justicia penal internacional, que también hay otro tipo de tribunales ad hoc, como por ejemplo el tribunal de Líbano, que juzgó a determinadas personas por el crimen del que había sido primer ministro, Rafik Hariri, y que fue asesinado con explosivos, si no recuerdo mal, el 14 de febrero de 2005. Y en Beirut, o el tribunal que juzgó a los responsables de los jemeres rojos, que todavía estaban vivos, el líder de ellos lo juzgó y condenó por los crímenes genocidio o los crímenes de lesa humanidad en Camboya. Ha habido otros ejemplos, por ejemplo, el tribunal híbrido también regional, que se crea por acuerdo de la Unión Africana en el caso de Gisian Abré en Dakar, Senegal. Juzgan y condenan por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, con una sentencia muy buena, con un juicio al que yo asistí y muy consistente en 2016 al dictador del Chad, Gisian Abré, y que había eliminado allá por entre los años 80-90 más de 4.000 personas. Bien, grosso modo, digamos que son ejemplos de justicia penal internacional. Ahora, de alguna manera, había algo que faltaba. ¿Qué ocurre cuando se cometen crímenes de guerra o crímenes de genocidio o crímenes de lesa humanidad en un país por fuerzas militares, policiales, responsables o de cualquier otra naturaleza? No se quiere o no se puede investigar y enjuiciar y sancionar y condenar en su caso en ese país. ¿Por qué? Porque hay presión política, porque los jueces no son independientes, porque se amenaza o se asesina a los jueces, o sencillamente porque no interesa. Con la más variable y de las justificaciones, o la más compleja o la más sencilla, sencillamente no se hace. Bien, ¿hay que dejarlo impune? No. Y ahí entra el principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal significa que hay determinado tipo de crímenes que no pueden quedar impunes. En grosso modo es esto. Y son estos crímenes: genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, crimen de agresión. Son tan graves y de tanta trascendencia, y las víctimas tan inermes, que no pueden quedar impunes. Ahí entra el concepto de víctima universal. Por el tipo y la naturaleza de estos crímenes, da igual la nacionalidad.
de las víctimas. Porque, además del de territorialidad, los países se rigen también por el de de personalidad pasiva, personalidad activa, es decir, si la víctima es de tu nacionalidad o si el agresor es de la tuya. ¿Sí? Este lo que dice es, da igual, todo esto, el principio de jurisdicción universal puro, que después se ha ido recortando por la trascendencia que tiene y porque los responsables políticos sean de un signo o de otro, no les interesa que esto sea así, porque por razones políticas, económicas, diplomáticas, pues prefieren que haya cierta dosis de impunidad en la que mejor olvidarse que ir a sancionar a quienes fueron responsables de estos crímenes. Pero el principio de jurisdicción universal límite, que en España estuvo en vigor y lo recogía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, en su artículo 23, y que estuvo vigente hasta que es reformada una primera vez en 2009 por acuerdo del Partido Socialista y Partido Popular, donde se restringe su ámbito de aplicación, que había sido ratificado y avalado por dos sentencias del Tribunal Constitucional. Una de septiembre, 25 de septiembre de 2005, si me equivoco en las fechas, me disculpáis, pero más o menos es septiembre del 2005 y luego octubre, primero de octubre de 2007, en los casos Guatemala, genocidio en Guatemala, y Falun Gong. Son las dos sentencias en que el Tribunal Constitucional opta por el principio de jurisdicción universal amplio, es decir, el verdadero, el que recoge toda esa tradición, todo ese acervo que yo he venido haciendo, y espero que no os canse demasiado, de historia para llegar a este punto y a este momento. Es decir, existen determinados tipos de crímenes que son los mencionados que no pueden quedar impunes. Y para ello, cualquier juez de cualquier país, en cualquier momento, tiene la obligación de investigarlos, de juzgarlos y sancionarlos. Las víctimas son universales. Los crímenes no tienen territorio. De alguna forma funciona como una especie de principio escoba, ¿no? Es decir, cuando todo fracasa no puede quedar la impunidad. Luego es más complejo porque pueden concurrir, y en los principios de Madrid-Buenos Aires de la nueva jurisdicción universal hablamos precisamente de esa concurrencia, porque hay un aspecto de la jurisdicción universal no menos importante, que es el de la cooperación internacional, ¿eh? Es decir, lo que aquí hacemos bajo ese principio puede ser aprovechado en otra jurisdicción. Podemos cooperar, si se hace en los casos normales, con mayor razón se tendría que hacer esto. Y se ha hecho y ha servido. Entonces, si tenemos crímenes que no prescriben, si estos crímenes son contra la humanidad, es decir, afectan a todo el género humano, si las víctimas son universales, si los culpables o los presuntos culpables no pueden quedar impunes y se esconden en un lugar, tiene que haber un mecanismo para sacarlos, cuando están incluso protegidos por las instituciones del Estado donde viven, del país donde viven. Y ahí es cuando entra en juego el principio de jurisdicción universal, y es que el juez, donde se presente la querella, donde se presente la denuncia, tiene la obligación de investigar, igual que en todos los demás casos. No es nada especial. En este curso iréis conociendo de la mano de quienes directamente llevaron o bien la acusación, o bien estudiaron el supuesto, o bien ejercieron las defensas de las víctimas. Os pueden decir cómo fue esa secuencia que supuso para España poner a España en la locomotora de la defensa de los derechos humanos. Desgraciadamente, hoy pasamos
al furgón de cola de la jurisdicción universal. Pero eso no significa más que hay que trabajar nuevamente, sin descanso y con denuedo, para conseguir posicionar en defensa de las víctimas un principio que está pensado precisamente para la defensa de los más vulnerables y de quienes sufren de forma sistemática la agresión, las agresiones contra su vida, contra su integridad, sea física o mental, del poder. Del poder da igual el sesgo que tenga o la ideología que tenga. El ejercicio abusivo del poder, la imposición de la razón de Estado para masacrar a quienes deben defender. Y en esto es donde tenemos que estar empeñados todos en conseguir. Y como decía, cuando se cierra una puerta se abre otra. En España se juzgó a Estilingo, pero no se pudo conseguir la extradición de otros militares represores argentinos. Pero enviamos todo el material que teníamos aquí a Argentina. Y después de 2003, de que el poder político estuvo en manos, en este caso, de Néstor Kirchner, y el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Argentina, en 2005, junio de 2005, anuló las leyes de obediencia debida y punto final, se pudo juzgar, como también se juzgó en Guatemala al dictador, como también finalmente en El Salvador se ha podido llevar adelante aquí el juicio. En otros casos no ha sido posible, especialmente en el caso del Tíbet, de Guantánamo o del Sáhara, entre otros. Pero lo hemos intentado, lo debemos intentar, porque de esta forma se le hace incómodo el poder a quienes abusan de él. Bueno, espero que esto sirva como introducción para el curso que, sin lugar a dudas, con los expertos va a ser muy productivo. Muchísimas gracias.